Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Super Comedia Original Tipo Nables, amigos. El día de hoy me encuentro haciendo la reseña del famoso y nuevo perfume de la línea de los Jean Paul. Es el nada más y nada menos que Jean Paul in the Navy. Vamos a hacer la reseña, les voy a estar dando las notas de salida, las notas de corazón, los precios en que regularmente rondan, mi experiencia personal con esta fragancia y pues todo lo que él conlleva. Así que una vez más, primero, más que nada, vamos a hacer un unboxing y después vamos a pasar a la reseña. Este Jean Paul Gaultier es el nuevo Jean Paul. Cabe mencionar que fue lanzado en este año en curso, que es el 2019. Luce más o menos así de enfrente, luce más o menos así de atrás y luce más o menos así de abajo y así de arriba. Así que vamos a pasar a destaparlo con mucho cuidado. Cabe mencionar que estos perfumes, muchachos, no traen un celofán como tal, sino que traen un plástico sumamente bien adherido y esta es metal sólido. Así que vamos a pasar a hacer el unboxing. Así que no sé si sea el único que batalle con estos, así que si tú eres de los que batallan, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Que no tengo tantas uñas como quisiera. Ahí está. Ok, se saca y viene una presentación muy bonita. Lo que cabe resaltar del envase es que trae completamente, exactamente el mismo envase basado en el ADN de todos los demás anteriores. Así que así luce más o menos el frasco de Jean Paul in the Navy. Vamos a pasar a darle las notas de salida, las notas de corazón y las notas de fondo del perfume. Se quita de aquí, lo adorna esta esponjita roja que también es como para darle más confort al perfume. Se le quita esta medallita que trae en el cuello, señal de que es 100% nuevo. Recuerden que cuando el perfume es 100% nuevo, primero va a tirar el aire y después van a tirar los puffs del perfume. 1, 2, 3 y ahora sí debe salir el perfume. Ahí está. Huele muy rico el perfume, unas notas sumamente amentadas, unas notas sumamente cítricas, un perfume sin duda hecho para piel blanca, unas notas marinas extremadamente finas, unas notas de salida extremadamente agradables y con confort para la temporada de primavera-verano o bien para estarte vistiendo con un outfit muy casual. Al momento de olerlo se me viene a la mente alguien con un outfit relajado, para nada formal y un clima que favorece al calor. Le Malay de Navy es una fragancia de la familia olfativa oriental Fougere para hombres. Esta fragancia fue lanzada en el año 2019. Las notas principales, las notas de salida principales de esta fragancia que se pueden percibir: menta y notas acuosas que por ahí le dan una salida a la fragancia sumamente rica, sumamente adecuada para temporada de calor y que posteriormente va evolucionando para darle un toque un poquito más amentolado que se convierte en una fragancia que se hace sentir un poquito más juvenil y más relajada. Las notas de corazón que se van apreciando unas horas después, me atrevería a decir que 3 horas después de los primeros puffs de la fragancia, son las notas marinas, que se quita un poquito lo mentolado y sigue durando esa fragancia de notas frescas, esa fragancia de notas amarinadas, una fragancia que hueles algo fresco, que hueles al mar cerca de ti, esa típica fragancia de temporada primavera-verano. Las notas a las cuales ya evoluciona después, pasadas otras 3 horas más o menos la fragancia, y se desenvuelve en las notas de fondo, es la vainilla y el ámbar gris, siendo la vainilla sumamente más predominante sobre el ámbar gris y sumamente más notable al momento de cerrar la fragancia Jean Paul Gaultier. Una duración moderada, una duración no tan pesada, pero una duración que no es mala. Hay que mencionar también, muchachos, y ojo como experiencia personal, que estas nuevas creaciones de Jean Paul Gaultier, que no son Puig, duran un poquito menos que las fragancias que eran de Puig. Pero no quiere decir que son de mala calidad, simplemente duran un poquito menos, se sienten un poquito menos de mala calidad, un poquito menos potentes, pero sumamente agradables. Esta fragancia no se parece absolutamente nada a la fragancia tradicional de Jean Paul Gaultier. Es
una fragancia sumamente diferente, mientras la fragancia original, la ADN, te envuelve en notas sumamente dulces. Jean Paul Gaultier, con esta nueva fragancia que se llama Indian Navy, apuesta más a las notas de corazón marinas, a las notas más frescas y a las notas más juveniles, que lo hacen, como ya les dije, oler sumamente diferente al perfume tradicional, al perfume original, al perfume clásico. Aunque muchos comentarios dicen que las cosas van mal en la casa de Jean Paul Gaultier, me atrevo a decir que es todo lo contrario. Me atrevo a decir que solamente van evolucionando y buscándole variar un poquito más las fragancias para enfocar más en el mercado reciente, porque las fragancias que son muy pesadas y muy rudas, desgraciadamente para el mundo de los perfumes actuales, van quedando un poquito más en el olvido para traer fragancias nuevas y más juveniles con notas un poquito más frescas y que dan el desenfoque o dan el enfoque a las nuevas generaciones. Desgraciadamente a muchos nos agrada esto y también a bastantes otros los desenfoca, o a bastantes otros les molesta que estas fragancias vayan un poquito evolucionando en el mercado. Aunque esta fragancia es relativamente nueva, hay mucha gente que no lo recomienda a comparación del Jean Paul Gaultier clásico, y esto tiene mucho que ver. Esto es en un tanto cierto. Si tú quieres una fragancia un poquito más de calidad, si quieres una fragancia un poquito más enfocada a durar más, el Jean Paul Gaultier clásico siempre va a seguir siendo el mejor perfume de los Jean Paul Gaultier, también con excepción del Ultra Mel de Jean Paul Gaultier. Este perfume no se le compara nada a la fijación a la duración del Jean Paul Gaultier clásico, porque como ya les he dicho, es un enfoque sumamente diferente. Esta fragancia, en el poco tiempo que lo he usado, más o menos 2 semanas, no me ha desilusionado, pero tampoco es una fragancia que tengas que admirar bastante al momento de comprarla. Si tú estás decidido a comprar esta fragancia, toma en cuenta que va a ser para una temporada, para un clima de temporada, primavera-verano, para unas notas un poquito más frescas, y no para nada para un clima de otoño-invierno, ya que la fragancia para nada es dulce, más al cierre, que es algo avainillado, pero lo que es notas de corazón, notas de salida, son sumamente frescas. Y como dato adicional, muchachos, hay bastantes clientas que notan este perfume un tanto unisex, un tanto para hombres y para mujeres. Esto cabe mencionar que es dado a las notas tan frescas que tiene este perfume. La durabilidad de este perfume, muchachos, al menos en un pH rudo como el mío, es más o menos de 5 a 6 horas constantes, y en la ropa pues sí dura más que todo el día impregnada en la ropa. Un perfume normal de Jean Paul Gaultier es lo que menos esperamos que de duración de perfume. El precio en el que ronda este perfume es entre $80 americanos en tiendas departamentales aquí en México, a $90 americanos a lo muy caro, y a lo muy barato ronda entre $60 americanos a $80 americanos. Es una fragancia sumamente nueva, lanzada en el año 2018-2019. Muchachos, esta fragancia se recomienda comprarla si quieres algo novedoso para la temporada de primavera-verano, y algo diferente de la línea de Jean Paul Gaultier. Si tú estás casado con la línea de Jean Paul Gaultier y te gustan los aromas anteriores a Indian Navy, déjame decirte que tal vez no sea tanto de tu agrado esta fragancia, porque es un desenfoque total, un desenfoque literalmente distinto a las fragancias típicas de Jean Paul Gaultier. Mi recomendación es que hay que comprarla para experimentar algo nuevo de la línea de Jean Paul Gaultier. Muchachos, recuerden que de la vista nace el amor. De la falta de la pasión, yo soy Rosendo Duarte, y que tengan un excelente día.